Hola, el platillo que voy a preparar el día de hoy son frijoles charros. Ahorita ya tengo en proceso todo lo que es la verdura está en cocimiento y ahorita acabo de terminar de partir la salchicha. Más adelante les voy a mostrar cómo es que se va cociendo cosa por cosa y el resultado final que son los frijoles charros. Aquí ya le ingresé lo que es la verdura, la cebolla, el tomate y el chile. También ya le ingresé el chorizo. Nada más hay que esperar que se cosa bien. Y continuamos con el siguiente paso. El siguiente paso que vamos a hacer es vaciar todas las carnes frías. Y revolverlas con la verdura y todo lo que tiene, chorizo, tomate y cebolla. Ay, maestra, no puedo mover el sartén. Ya se está cociendo la salchicha, ya nomás hay que esperar el siguiente paso. Ahora sí, ya que se encuentra hecho todo la salchicha, todo el revolvimiento, vamos a pasar el sartén de los frijoles para atrás y esto de la verdura hay que hacerlo para un lado. Vamos a poner los frijoles y vamos a vaciar toda la verdura. Para que así se vayan construyendo nuestros frijoles charros. Vamos a moverlos. Y hay que dejarlos que lleven su proceso de cocción y a que los frijoles hiervan para que así no se nos eche a perder tan rápidamente. Hay que esperar 30 minutos y que estén listos. Pues el proceso de los frijoles charros ha terminado, solamente hay que esperar el resultado final. Hay que dejar pasar media hora para que los frijoles no se echen a perder. Y pues gracias por su atención.